Motivaciones específicas tenemos los granmenses para avanzar, defender la unidad, la historia e impulsar los sectores económico y social. Acciones que forman parte de la nueva etapa de trabajo Granma por Más, siempre en 26, cuyo objetivo es celebrar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución Cubana. En este suroriental territorio, el pueblo se vincula a las labores agrícolas para impulsar la siembra de alimentos y aprovechar con eficiencia las potencialidades de la provincia. Iniciativas que buscan hacer frente a las limitaciones del bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. El programa incluye la rememoración de hechos trascendentales que tuvieron lugar dentro de los límites actuales del territorio, al tiempo que se reconoce el quehacer de entidades y organismos que aportan al desarrollo socioeconómico de Granma. También se organizan cenas de honor para trabajadores vanguardias y personalidades destacadas, ferias comerciales, así como inauguraciones de obras de impacto en la sociedad. Como es tradicional, en las jornadas finales de diciembre en las principales plazas de los 13 municipios se realizan actividades recreativas y culturales, unido a bailables y presentaciones de agrupaciones musicales que pertenecen al catálogo local y nacional. El llamado es a festejar desde la alegría, el optimismo, el compromiso y la confianza, el aniversario 61 del triunfo de la Revolución. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.